la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para conmemorar el 15º aniversario de la obtención del decreto presidencial que crea la Reserva de la Biosfera de la Sierra La Laguna, impartió una serie de conferencias por investigadoras e investigadores del CIBNOR. El día de hoy le presentamos La flora y su dinámica en la Sierra La Laguna, por el Dr. José Luis León de la Luz. Por la invitación, por esta oportunidad que me dan para exponer básicamente los... Es una visión histórica de los trabajos que tengo en la sierra. Yo empecé a subir allá en 1979. Entonces, pues es una, más que nada, una relatoría de los principales logros que tengo en la sierra, básicamente en el bosque de pino encino. La siguiente, por favor. Bueno, yo me incorporé en 1979. En ese tiempo estaba el doctor Félix Córdoba como director en el CIB y se tenía la idea de repetir o tratar de repetir un trabajo que en ese año, en el 78, había causado furor entre los biólogos, que era, esta es la traducción, el flujo de energía en un ecosistema de bosque, que causó furor entre todos los ecólogos, más que nada en México y en el mundo, ¿no? Entonces, todo el mundo quería trabajar o hacer un proyecto parecido a este. Este trabajo lo desarrollaron en la Universidad de Yale, que pues tiene la tradición allí, es su escuela de forestry, que es una de las más fuertes en el mundo, ¿no? Y pues imagínense con todos los recursos que tienen en esa universidad. Y entonces, pues en el CIB se quería hacer algo parecido. Y entonces, pues yo era pasante de biología, ¿no? Y pues yo llegué de la escuela, yo llegué aquí y pues a ver qué puedes hacer, con qué puedes contribuir para hacer un trabajo parecido. Pues realmente, y sin asesoría además, ¿no? O sea, yo solito. Entonces, pues hay algunas fotos ahí abajo que muestran lo que era el CIB. Yo no tenía ningún laboratorio, además ni escritorio, ¿no? O sea, yo me sentaba en la biblioteca del CIB y pues la compañía pues era don Frank y don Amado, que andan por aquí, ¿sí, verdad? Y la mula ploma y el macho colorado, que también se ven por ahí. Y yo tenía 23 años y teníamos una facilidad allá, el campamento para lo extraño por el cañón de la zorra, al final del cañón de la zorra, ¿no? Entonces, pues eran los antecedentes y las facilidades que teníamos. La siguiente, por favor. Y pues nosotros no teníamos la presión de publicar en ese entonces. Entonces lo que se hacía era, al final del año se presentaba un informe, se publicaba como informe general de labores, y en 1980 pues yo presenté ahí lo que había hecho, ¿no? Que era básicamente allí en la cañada de Palo Extraño, pues cosechar biomasa. Me eché como tres árboles ahí, los desmenucé y empecé a pesar los troncos, las ramas, las hojas, la hojarasca, las ramas. Y pues con esa manera era lo que yo trataba de contribuir al gran proyecto de flujo de energía, que era el gran propósito del CIB o de la División de Biología Terrestre, ¿no? En ese tiempo estábamos organizados así. Entonces, pues de mis resultados que tuve yo en ese tiempo, lo sustancial es que encontré con base a esa metodología de pesar biomasa, pues algo que es compatible con lo que acaba de decir el doctor Ortega, ¿no? O sea, allí en números rojos tengo una estimación que se presentó en ese informe de que pues había un crecimiento, en general había un crecimiento en la vegetación. Sí, ya digamos, allí mis datos están un tanto sobrevalorados, porque ahí dice 2.5 megagramos, que son las toneladas de carbono que se están captando anualmente por hectárea, ¿no? Fueron mis cálculos finales. Le repito, esto es compatible con lo que acaba de decir el doctor Ortega,
y también compatible con lo que más adelante les voy a comentar. La siguiente, por favor. Pues después me gradué de biólogo y después me fui a estudiar una maestría. Regresé en 1985, ya con el doctor Yu como director, con el doctor Ortega incorporado como jefe de la División de Biología Terrestre, con el objetivo de, pues, lo que acaba de comentar el doctor, ¿no?, de establecer una reserva de la biosfera allí en toda la sierra. Y yo llegué con una preparación y con una visión más bien florística ahora, ¿no?, como taxónomo vegetal. Y fue mi labor. Y en esos años, en la segunda mitad de los años, de la década de los 80s, pues tuve la oportunidad de visitar varias veces San Francisco, la Universidad de Berkeley, la Universidad de los Herbarios de Berkeley, de Stanford, y me motivé mucho en hacer un trabajo de la flora del bosque de pino-encino. Y ese trabajo, ahora sí ya teníamos la presión de publicar en revistas especializadas. Entonces, mi primera publicación fue una nueva especie de un arbustito que crece por ahí en la zona del Picacho, Daphnopsis lagunae, y por primera vez se presentó una relación del número de especies de plantas y de los endemismos que hay en el bosque de pino-encino. La siguiente, por favor. También en los 90s, a finales de los 90s, me llamó mucho la atención, porque yo iba cada mes y medio a la sierra, hacía estancias a veces hasta de 15 días, generalmente entre 10 y 15 días, y me llamó mucho la atención pues los hongos que había en la zona del bosque, y gradualmente empecé a juntar una colección de hongos. Junto con la doctora Evangelina Pérez Silva, en ese entonces la micóloga número uno del país, de la UNAM, sacamos una publicación sobre los macromicetos, que son los hongos, estos que tienen los cuerpos fructíferos evidentes, ¿no?, grandes, porque hongos hay muchísimos, ¿no?, la mayor parte son microscópicos. Entonces sacamos una relación de 65 especies. Yo realmente colecté mucho más, pero secar hongos es una labor, y sobre todo en condiciones de campo, pues era algo muy difícil, ¿no? Pero finalmente esta publicación, Macromicetes de Baja California Sur, que son básicamente del bosque de pino encino, sacamos una relación de 65 especies. En este año todavía, ustedes saben, sabrán que hay una intención de la CONABIO de sacar un libro sobre la biodiversidad de Baja California Sur. Entonces yo retomé la información que se generó en esta publicación y la incorporé al manuscrito para esta nueva intención, y ahí hay un mayor número de hongos para el estado que he colectado en los últimos años. La siguiente, por favor. Obviamente hay otros vegetales, otras plantas que no son plantas con flores. Son los que a lo mejor en la secundaria, en las clases de la secundaria de botánica, les llaman las talófitas, las plantas que no tienen tejido conductor. También hay una riqueza importante en la zona del bosque de pino encino. Una de ellos son los musgos. En los musgos, unos investigadores, el doctor Aaron Sharp, 1976, estuvo por ahí y sacaron una relación de la zona del bosque de unas 55 especies de musgos, que seguramente hay muchos más. Y de lo que se sabe muy, muy poco es de otros grupos de plantas que son muy poco advertidos, de las llamadas hepáticas o como las marcantiofitas, ¿no? Que son, no sé si alguno de ustedes haya tenido oportunidad de observarlas en el campo, son muy difíciles de ver. Estas crecen donde están zonas muy húmedas, con agua corriendo, con sombra, prácticamente no soportan la radiación. Allí hay una imagen de un antoceros. Pues se ven apenas los dedos de una persona, ¿no? Son plantas muy pequeñitas. La otra es la marcantia, que también son cosas muy pequeñas. Es generalmente crecerían
ahí donde está la roca, en la parte de abajo, donde está la sombra, ¿no? Ahí habría que buscar ese tipo de plantas. Y la riqueza de todas estas plantas es realmente grande, aunque realmente en México no hay especialistas. Por ejemplo, de todo este grupo que se llaman las briófitas, se consideran que hay alrededor de unas 9,000 especies en el mundo. ¿Quién sabe cuántas tendremos en la sierra realmente? Esto es desconocido. Y otro grupo también que está muy poco conocido es el de los líquenes, la fotografía de abajo. E incluso hay una especie apenas descrita en 2004, es el Lecanora brucei, cuyo tipo está en la zona de la Sierra de la Victoria. La siguiente, por favor. Bueno, otra actividad que hice fue el de una vez conocida la flora, fue diferenciar de ella las especies endémicas. ¿Cuántas especies endémicas hay en la zona de, ya no solamente del bosque, sino también en la selva baja, ¿no? Este trabajo lo publicamos recientemente, bueno, no ni tan reciente, creo que es como del 2010 más o menos, con Aurora Breceda. Y lo que hicimos fue, ya con el uso de sistemas de información geográfica, fue sacar imágenes del polígono de la reserva, fue considerando selva baja y bosque de pino encino, fue diferenciar los distintos ambientes que hay. Diferenciamos siete ambientes: las cimas de las montañas, las laderas superiores de las montañas, los valles y ciénegas, laderas medias de montaña, colinas, el medio ripario alto y el medio ripario bajo. Y fue allí acomodar las especies que de manera que teníamos registradas en el herbario, ¿no? Y ubicarlas en cada uno de estos ambientes, y fue estimar también el área relativa que ocupa cada uno de estos ambientes y ver en dónde se presentaban estas especies endémicas, que en total fueron 76, 43 para el bosque y 33 para la zona de la selva baja caducifolia. Entonces, bueno, ahí no se ve porque… Pero entonces, aquí lo importante es que una vez que ya estaba sectorizada la zona de la reserva, se prestó mayor atención a la zona del Valle de la Laguna, ¿sí? Como la zona especial, la zona importante de la reserva. Pero en este caso, en donde se están el mayor número de endemismos, se están registrando, o lo registramos nosotros en los medios riparios, en los ambientes riparios, tanto el ambiente ripario alto del bosque como en el ripario bajo que corresponde a la selva baja. A pesar de que es la superficie es la relativamente más baja de los ambientes, es ahí donde se están concentrando las especies endémicas de la reserva. La siguiente, por favor. También aquí otra actividad que hicimos fue en relación con las especies arbóreas importantes, el pino y las diferentes especies de encino. Hay siete especies de encino en la sierra. Y primero salió una convocatoria de la CONAFOR, salió en 2003, nos aprobaron el proyecto, pero el dinero nos lo dieron hasta finales de 2005, y finalmente en 2006 tuvimos 6 meses para desarrollar el proyecto, y de repente nos dijeron, ¿saben qué? Que se acabó el sexenio de Fox, y pues a ver el informe final y a ver, devuélvanos el dinero que les sobró, ¿no? Y entonces pues fue una frustración eso. Afortunadamente en 2008 todavía estaba Mario Rodríguez como director de la reserva, nos solicitaron por encargo un proyecto similar al que habíamos tenido o que habíamos intentado desarrollar a través de CONAFOR, que era el registro de incendios, caracterización de combustibles y evaluación de la respuesta al fuego de las comunidades forestales de la reserva Sierra La Laguna. Y el hecho es que prácticamente todo el bosque tiene evidencias de un gran incendio, al menos un gran incendio que se registró en 1965, que quemó aproximadamente el 90%, más o menos de esos niveles, de todo el bosque. Se dice que
alrededor de 3 meses estuvo prendida la sierra, ¿no? Entonces, había preocupación por las autoridades de la reserva por hacer un estudio que sustentara si realmente había un riesgo ya en ese momento para que nuevamente se presentaran incendios y sobre todo un incendio generalizado en la zona del bosque. Entonces, pues, tomamos el reto, tomamos parte de la información que ya habíamos hecho en aquel proyecto de CONAFOR inconcluso, y la metodología fue realmente muy, muy, muy cansada, muy abrumadora. Seleccionamos 120 parcelas en toda la zona del bosque de pino encino y en el bosque de encino. Muestreamos parcelas de 30 por 20, de 600 metros cuadrados, y pues fueron realmente entre 5 personas. Aquí estaba Raimundo, todavía don Miguel Domínguez, 2 guardaparques que nos facilitó la reserva, Iván y Mario, me acuerdo. Y pues fue como unos 10 meses de trabajo, realmente muy cansados para moverse por toda, por ahí en el lado izquierdo están los puntos de muestreo. Fue un trabajo, ahí dejé las piernas yo realmente, y mis rodillas sobre todo. La siguiente, por favor. Uno de los logros fue, una vez con la información, pues se midió todo, ¿no? O sea, la altura de los árboles, el diámetro de los árboles, la cobertura o proyección vertical de los árboles. Con estos datos básicos de las 120 parcelas, pues fue hacer un estudio de clasificación, un clúster, para encontrar, hacer una subdivisión del bosque, ¿no? Y básicamente ahí lo que encontramos es que había 3 tipos de agrupaciones, aquí les llamamos tipos de bosque, que fue el bosque de tipo pino, o sea, donde domina el pino piñonero, Pinus lagunae, y de manera principal, ¿no? Y de manera secundaria están los diferentes tipos de encino. Es ahí el color verde es lo que agrupa las localidades o parcelas que corresponderían al bosque tipo pino. En color gris, no sé si todos lo noten, el color gris sería el bosque tipo encino, tipo de encino negro, y donde está el principal dominante es el encino negro, y de manera secundaria están las demás especies de pino y de otros encinos. Y en amarillo el bosque tipo roble, que es donde domina el encino roble, ¿no? Quercus tuberculata. La siguiente, por favor. También se hizo una, ya con los sistemas de información geográfica en operación, con un programa de IDRISI, creo que lo hizo Aurora, fue sacar una imagen con esos datos básicos de la distribución de los diferentes tipos de bosque, ya no solamente en la Sierra de la Laguna, sino en toda la serranía que está al sur, ¿no? Hacia Cabo San Lucas. Entonces, la zona de la reserva pues, estaría solamente en la parte superior, ¿no? Pero pueden notar ustedes ahí que la selva baja se distribuye prácticamente hasta Cabo San Lucas, y el bosque de encino, perdón, el bosque de roble, que está ahí en color de verde oscuro, pues se encuentra de una manera fragmentaria hacia las sierras del sur, todavía por allá a la altura del aeropuerto de San José del Cabo. Del lado derecho están los resultados principales de la madera viva y de la madera muerta de los diferentes tipos de bosque. No creo que puedan ver los numeritos, hubiera sido interesante ver los numeritos, pero ahí lo que se muestra es que aproximadamente el 8% de la madera viva se encuentra ya en proceso de degradación, se encuentra como madera muerta, ¿no? Es decir, alrededor de 200 toneladas por hectárea de madera viva, tenemos alrededor de 200, en los diferentes tipos de bosque, alrededor de 200 toneladas de madera viva, y tenemos alrededor de unas 20 toneladas de madera muerta. Entonces, esto ya es algo de llamar la atención, ¿no?
También tenemos, se muestran ahí resultados de las ramillas, del tonelaje de ramillas, que es algo así como 4.1 toneladas por hectárea, y de la hojarasca, que son algo así como 13 toneladas por hectárea, en promedio, en cada uno de los tipos de bosque. La siguiente. Y finalmente, el último trabajo que publiqué, fue creo que en el 2014, fue el de la selva baja caducifolia, que ya lo habíamos iniciado con la primera publicación con Laura Arriaga. La selva baja caducifolia, como pueden ver ahí en el cuadro de la izquierda de abajo, pues es un tipo de vegetación que de manera marginal se encuentra en la zona de la península y que de manera más amplia se encuentra en el resto de América Latina. El doctor Pennington, que es el principal teórico de selva baja caducifolia, menciona que hay dos puntos muy ricos de diversidad de este tipo de vegetación. Uno es en la Caatinga de Brasil, que corresponde a ese mismo tipo de vegetación, y el otro es México. Pero dentro de México, la selva baja caducifolia es la más pobre a su vez, ¿no? Yo he tenido oportunidad de conocer selva baja en Colombia y ahí realmente la diversidad es bajísima. Ahí solamente uno puede ver una o dos especies como dominantes y por ahí una que otras hierbitas realmente. Entonces la diversidad en México es importante, pero desafortunadamente la selva baja de la Sierra de la Laguna es de la menos rica, podríamos decir, de México, ¿no? La siguiente, por favor. Entre las conclusiones es que, a pesar de que es la comunidad vegetal más rica en Baja California Sur, porque sí lo es, son alrededor de unas 750 especies en la zona de selva baja, nuestra selva baja es comparativamente más pobre que las selvas bajas del macizo continental mexicano y se compone de un reducido núcleo de especies propio de este ambiente. Por ejemplo, el mauto, el palo eva, el palo zorrillo son las especies diagnósticas, pero la mayor parte son especies procedentes del matorral. La siguiente. Bueno, pues eso es todo. No sé si se valgan preguntas si tienen preguntas. Si no, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor.